La idea es que los planos los hagan en su tiempo disponible, tiempo libre. Usted verá si en la tarde saca media horita, una horita, una vez a la semana, dos veces a la semana. ¿Listo? Profe. ¿Para cuándo van a ser los planos promedio? Más o menos para mitad de junio. Profe, pero mitad del año. Yo le calculo que es más o menos para el 18 de junio. Ay, para el 20, profe, los para el 20. ¿Verdad? Porque nosotros sí, profe, para el 20, porque el 20 es domingo. Abogadas. A ustedes les tocaría entre el 15 y el 18, o sea que a ustedes les tocaría probablemente como el 16, porque el 15 es festivo. ¿Profe, eso es la verdad ahora? Profe, yo ¿cómo? Ya los terminé. ¿Se metió la coordinadora, la verdadera? Debe ser la verdadera coordinadora. Debe ser la verdadera coordinadora. Soy la verdadera. Buenos días, ¿cómo está? Ah, buenos días, profe. Buenos días, Cordy, ¿cómo le va? Es que hay mucha gente que... Buenos días. Voy a acompañarlos. Buenos días. Buenos días. Qué alegría escucharlos. Buen día, John Edward. ¿Qué más, Luisita? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Velo, ya están prevenidos, ¿no? Sí, ya estamos conectados. Bueno. Estamos conectados, estamos dándole... En este momento, dándole la segunda oportunidad a unos chicos que no pudieron terminar un examen, uh-huh. ¿Ya? Grabando la clase como siempre para que quede ahí la evidencia. Entonces, cuatro, a ver, ¿cuántos son exactamente? Son 2, 4, 6, 7, 8 chicos que no terminaron en el anterior examen, están teniendo su segunda oportunidad hoy para hacerlo, con un ejercicio de práctica que ya habíamos hecho. ¿Listo? Y a los demás les voy a poner un ejercicio de práctica, pues, para que sigamos trabajando. Tienen por ahí un trabajito de fondo que era el que mencionábamos ahora, que es unos planitos, y ya les estaba dando la fecha de entrega, les estaba diciendo que era para 16, 17 o 18 de junio. Entonces, para que vayan adelantando, que les quedan aproximadamente unas 2 semanas para hacerlo. ¿Listo? Esa explicación se hizo la semana anterior, ellos lo pueden corroborar, estuvimos trabajando una clase por cada distribución, entonces en cada clase les iba explicando cómo funcionaba, vimos la distribución eléctrica, la hidráulica, la sanitaria, una en cada clase, las convenciones, cómo se hacían los dibujitos, esperemos a ver quién llegó, alguien nos llegó ahí, y entonces Ceballos, García, Juan Pablo y Noguera. Entonces ya a ellos les queda pues el tiempo para que lo adelanten. Les dije que era para trabajar. Alguien me preguntó que si mientras otros hacían el examen podían hacer el plano. Les dije, no, la idea es que ustedes utilicen el tiempo libre, media horita de la tarde, siquiera una vez a la semana, dos veces a la semana, como les parezca mejor. Pero que la fecha de entrega sí está para del 16 al 18, más o menos. Y eso... Entonces, les dije, más bien les pongo ejercicio de práctica para seguir trabajando mientras los demás hacen el examen. Ah, listo. Así vamos. Ese es como el resumen. Ah, bueno, está bien. Bueno, entonces voy a buscarles. Ahí está proyectando el ejercicio de los chicos que están trabajando. ¿Esta es la evaluación o es los niños que están trabajando que no están evaluando? No, esa, bueno, es como una evaluación a la hora de la verdad, pero la verdad la evaluación se hizo, ¿qué te digo yo? Eso fue como el 18 o 20, no recuerdo. Y, ¿perdón? ¿Fue cuándo, Gaviria? No, la tercera semana de cuando empezamos el periodo. Sí, eso fue como el 19 de ese mes, 19 de mayo. Fue como el 19 de mayo. Por ahí debe estar el video en la plataforma del examen. Y entonces hubieron unos chicos que en clase no alcanzaron a terminar. Entonces los que no alcanzaron a terminar en clase, algunos dijeron, profe, te lo podemos mandar por correo. Les dije, si me lo mandan en los próximos 5 o 10 minutos. Entonces algunos alcanzaron a enviar por correo. Los demás ya les tocó esperar a que les diera hoy este espacio. Que no se los había dado antes precisamente por estarles explicando los otros temas. Ah, listo. Sí, qué bueno que se vayan poniendo al día para todos los estudiantes. Miren que tenemos 3 semanas y media prácticamente de clases. O sea que este periodo
ya prácticamente se va a terminar y todos ustedes deben ponerse al día en actividades, no solo en esta asignatura, sino en todas, con esas actividades que están atrasadas, y por favor no dejen que se les acumulen, porque llega el tiempo de cierre y los profesores ya deben también entregar sus notas, entonces no van a tener tiempo. Y la idea, niños, es que no se queden haciendo actividades de habilitación, no. Ojalá todos se pasen ganando su año escolar muy merecidamente, no tengan que hacer actividades adicionales. Por eso es que desde ya ustedes deben irse proyectando para finalizar su periodo limpio, pero tienen que hacer su esfuercito, tienen que hacer un poquito de sacrificio, tienen que ser muy cumplidos con todas las actividades, prepararse bien para las evaluaciones, entregarlas en el tiempo oportuno, y además de entregarlas a tiempo, deben también entregarlas con calidad. Un buen trabajo deja una buena imagen en su docente, el comportamiento excelente, asistencia a la clase. Esas son cosas importantes que ya ustedes tienen que tener muy claro, muy en su mente, que solo tienen 4 semanas, prácticamente 3, para todas las actividades. Las cosas que deben hacer o actividades, irse poniendo al día. Bueno, niños, pueden continuar su clase, yo me quedaré aquí. Al final hablamos un poquito, yo me voy. Vale, no hay problema. Bueno, listo. Entonces, como estamos viendo timitas de repaso, muchachos, por aquí tengo un ejercicio de esos ejercicios de las temáticas que vimos a lo largo del año. El que vimos la clase anterior, que fue el timón, pues tenía un poco de todo, ¿no? Un poco de fillet, un poco de array. Aquí les voy a colocar uno que tiene que ver con círculo, con trim, un ejercicio que en su momento de pronto no hicimos, porque dijimos, de pronto es el más complejo de todos, pero pues que en este momento queda muy bien, y queda muy bien porque nos va a permitir repasar lo que es el círculo, repasar lo que es trim. Yo creo que a esas alturas de año ya ustedes no utilizan círculos para hacerlo todo, sino que de pronto utilizan la habilidad con offset, ¿listo? Y con offset ya de pronto les va a rendir un poco más, ¿listo? Entonces, voy a borrarles los colores que tiene de fondo, solo para que ustedes lo puedan ver mejor. Denme un segundito, yo hago la captura. ¿Quién llegó? ¿O alguien que llegó ahí? ¿Ahorita? Sí. Creo que llamas de la llave. ¿Cuál llave? Hay una llave ahí. No, la llave es para los chicos que no hicieron, para los chicos que no terminaron el examen, Gaviria. Espérame un segundo. Control Z. No, porque es un archivo recién abierto, entonces Control Z no va a funcionar. Necesito escoger los colores, una de dos, coger los colores y eliminarlos o enviarlos de fondo. Entonces eso es lo que estoy tratando. Hay una barrita que yo no sé si se las había compartido a ustedes. Esa barrita se llama Draw Order. Mírenla, aquí está. Y cuando aparece la barrita Draw Order, bueno, a mí donde me apareció que no la veo. Uno la abre y, ya la vi. Listo. Y con esa barrita pueden hacer lo que normalmente se hace en Office. En Office ustedes tienen unas herramientas que dice traer al frente y enviar al fondo. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, ese botoncito es traer al frente. ¿Ya? Bring to front. Y ese botoncito es enviar al fondo. Send to back. Entonces nosotros vamos a enviar al fondo alguno de esos colores. Le doy clic, enter, listo. Y ustedes pueden empezar a trabajar con ellos. Miren que ahí ya aparecieron las líneas. Ustedes pueden empezar a colocarle a esos colores, enviar al fondo, y ellos comienzan a pasar a la parte de atrás. Entonces ustedes van a poder ver mejor las líneas. ¿Listo? La idea es enviar al fondo todo lo que puedan para que ustedes puedan ver las líneas que deben estar por encima. Entonces voy a tocar esto, 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 va a tocar esto, todos los colores, a ver qué tan bien se ven si los enviamos al fondo y si se notan las líneas. Si definitivamente así no mejora, pues las borramos momentáneamente, pero la idea es que podamos enviarlas al fondo y después de enviarlas al fondo poder ver mejor las líneas que hay por encima. ¿Listo? Enter. Listo. Creo que ahí se ve mucho mejor, ¿o no?
¿Me confirman, por favor? Sí, lo veo normal. Sí, pero por lo menos ya se ven las líneas, ¿no? Es que las líneas azules se estaban viendo tapadas por los colores. Y entonces ustedes no tenían como esa sensación. ¿Listo? Bueno, entonces les recuerdo medidas para aquellos que ya lo olvidaron. Ese cuadro mide, ¿alguien recuerda cuánto mide? A ver. 12. Exacto. Mide 12 por 12, muy buena memoria. Así lo digo, pero se me demoró el micrófono. Bien. Mide 12, ¿cómo, mide 12 por 12. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo? ¿Está el draw order? Suéltalo, dime. No, o sea, ¿cómo se saca? Ah, ¿cómo se saca draw order? Es una barra. Entonces, por ser una barra, se abre como cualquier otra barra. Tú te paras encima de cualquier otra barra y le das clic derecho. Al darle clic derecho, tienes la posibilidad, pues, de mirar qué barra quieres abrir. Entonces, en ese caso, pues, yo busqué la barra draw order. En algunas ocasiones, o en la gran mayoría de casos, esa barra sale acá al final. Mira, acá donde la voy a poner. ¿Listo? Allí sale. ¿Listo? Entonces, listo, de pronto no la ven porque ella está, en muchas ocasiones, sale ahí debajo de la barra modify. Pero entonces, ustedes la pueden activar y la pueden colocar en cualquier parte de la pantalla. Vale, profe, es que como yo tengo otra configuración en mi AutoCAD, entonces no lo tengo así a los dos lados, las dos barras. Ah, porque lo tienes por pestañas, listo, no hay problema. Bueno, chicos, en bombas, pues, el que termine me va compartiendo y le voy colocando su punto de actividad. Los del examen, acuérdense que tienen... Se te fue la voz, Gaviria. Los del examen, acuérdense que tienen hasta las 9. Les quedan todavía 40 minutos. Pónganse patines, pues. Dime, Gaviria. ¿No estás explicando lo de los círculos? Ah, sí, sí. Les estaba diciendo que el cuadro mide 12 por 12. Gracias a alguien que se acordó por ahí también. Y los círculos. Recuerden que los círculos, el primer círculo, el de adentro, es de radio. ¿Cuánto? ¿De cuánto es el radio? ¿Perdón? ¿Cinco? No. El primer círculo es de Radio 1. Acuérdense que la broma era hablar como la emisora de radio, ¿no? Radio 1. Y a partir de ahí, el otro era Radio 2, Radio 3, Radio 4, y así iban creciendo. El primer círculo siempre es de Radio 1. Entonces, la ventaja de esta época del año es que ustedes en esa época no habían visto el comando offset. Ustedes en esa época no habían visto el comando copiar. Ustedes en esa época no habían visto el comando mirror, ¿ya? En esa época no habían visto el comando array. Entonces, ustedes ahora tienen una cajita con muchas herramientas. ¿Y qué tan rápido lo pueden hacer? Pues depende de la herramienta que escojan. ¿Listo? Es como el ejemplo que les hice alguna vez a algunos, no sé si fue con ustedes, que les preguntaba, ¿ustedes pueden sacar una puntilla con un alicate? Ah, que sí. Pero si tienen entre un alicate y un martillo, ¿qué escogen? No, pues con el martillo se hace más rápido. Y eso es obvio. Ustedes tienen varias herramientas y de pronto con unas pueden hacerlo más rápido. Pero pues ya depende de ustedes. Alguien dirá, yo hago los primeros círculos y los copio. Otro dirá, yo hago los primeros círculos y les hago un mirror. Otro dirá, hago una esquina de círculos y las otras cuatro esquinas las hago con un array polar. ¿Ya? Entonces usted mira a ver qué herramienta tiene o qué herramienta usa, pero pues lo que sí es que a esas alturas del año te debe rendir de una manera impresionante. ¿Listo? Bueno, mientras ustedes van haciendo allí el dibujito, yo soy pendiente, voy a descargar el video de la clase anterior para montarlo en la plataforma. Cualquier pregunta me la hacen saber. ¿Listo? Yo estoy aquí. ¿Cómo va, Juan?
Hoy está súper. ¿Qué hubo? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Cómo vamos? Está difícil. ¿Está difícil? No, Gaviria. Gaviria siempre es por salir famoso en los videos del salón. No, famoso no está difícil, lo sé, profe. ¿No hace un procedimiento? ¿Les hago el procedimiento? ¡Ay, increíble! ¿En serio? No, profesor. ¿Ustedes que a esta altura del año están más preparados que un cumis? ¿Quieren que les haga el procedimiento de eso? Gabriela, le voy a dar el tip. Haga los círculos, ¿listo? Y haga todas las copias. Cuando tenga todas las copias, empieza a cortar con trim. ¿Listo? Tiene que ser muy visual, ¿no? Tiene que comparar mucho. De hecho, yo les recomiendo, si ustedes saben, dividan la ventana. Es decir, abran a la izquierda, dejan la ventana de Teams ocupando media pantalla y a la derecha tienen su ventana de AutoCAD ocupando media pantalla. Entonces, así pueden ver y trabajar al mismo tiempo. Si quieren repartir su pantalla en dos,
Si quieren repartir de pronto al lado izquierdo la pantalla de Teams y al lado derecho la de AutoCAD, la forma más rápida es con la tecla Windows, la de la banderita. Ustedes presionan la tecla Windows, que es la de la banderita, y presionan las flechas del teclado. Pueden presionar la derecha o la izquierda. Entonces presionan la tecla Windows y derecha, y entonces la ventana se corre para la derecha. ¿Listo? Y pueden abrir la otra a la izquierda y pueden trabajar al mismo tiempo mientras ven. Me dicen quién lo logra hacer. ¿Listo? Profesor, ya tengo casi todos los círculos, pero no sé cómo unirlos con esas líneas que usted hace. Profe, unirlos, no, cortarlo. Yo lo hago desde hace rato. ¿Lo de dividir la ventana lo haces desde hace rato? Mira que eso lo estamos viendo de tema con los niños de sexto, combinación especial de teclas. Entonces ellos están viendo desde lo más básico, que es control C, copiar, cortar, pegar, hasta combinaciones especiales. Ayer una niña, por probar un Alt F4 que se cierra la ventana, cerró la clase. Y luego entró toda asustada. Ay, profe, qué pena, lo que pasa es que le di al F4 y me cerró la clase. Profe, una pregunta, es que no entiendo cómo hiciste las cositas que van del centro hacia afuera. ¿Comparte? No, o sea, ¿cómo las hiciste? Va. Ah, ya. Lo que pasa es que para hacer esas cositas que tú dices que van del centro hacia afuera, tienes que ampliar el radio del círculo. A ver, por ejemplo, para hacer los de arriba a la derecha, tienes que hacer un círculo más grande, sí, a la izquierda. ¿Ya? Son círculos más grandes, son radios más grandes. Y entonces se alcanza a llegar hasta el siguiente círculo y parece que saliera del centro hacia afuera, como tú dices. ¿Pero de dos puntos o del centro? No, puede ser el mismo del centro. Es decir, tú en ese momento tienes radio 1, 2, 3, 4. Si logras hacer uno más, ahí donde tienes el cursor, si logras hacer uno más que sea de radio 5 y otro de radio 6, van a llegarte al centro de la siguiente figura. Entonces tú te encargas de cortarlo. Ah, vale.
Vale, gracias. Pero les vuelvo a compartir eso, ya les iba a decir lo mismo. Esperen, les vuelvo a compartir la figura. ¿Ahí la están viendo bien, completa? Sí, ahí. Es que como yo tengo la pantalla dividida, no sé si a ustedes les salga incompleto, por eso pregunto. Bueno, listo. Ya terminé de montar el video de la clase anterior en la plataforma. Ahora sí. Soy todo oídos. No, profe, no puedo. Gaviria. No, ya lo intenté. Mucho. Bueno, a petición de Gaviria, el quejambroso, vamos a hacer entonces una aquí al ladito, pues. Voy a hacer una aquí, separación de 5, y hagamos un cuadro de 12 por 12 por 12 por 12. Tintín, listo. Listo. Hasta allí. Vámonos ahora con las líneas. Las líneas voy a hacerlas en amarillo y las voy a hacer delgaditas para que se note muy poco. Una línea de aquí a acá. Otra línea de aquí a acá. Otra línea del punto medio al punto medio, al punto medio, al punto medio. Al punto medio. ¿Listo? Vuelvo al color azul. Vuelvo al grosor de línea. Y hagamos el primer círculo. Uy, no, espera que eso quedó muy grueso. Colocémosle punto 30. Uepa. Listo. Radio 1. Vamos a darle offset. Offset de 1. Y a partir de ese le digo offset de 1. Offset de 1. Y acá es donde viene lo que le decía al señor Riverita. Offset de 1 y offset de 1. Hasta cierto punto. ¿Listo? ¿Listo, Riverita? Sí, profe. Bueno, David está viendo también, ¿no? Ay, en serio, está haciendo la aplicación. Ay, sí, ay, ya, pero... No, ¿cuándo no. está? Ay. ¿Qué pasó? ¿Ya iba a coronar? ¿Ya iba a terminar? No, de pronto ya iba a terminar, uno no sabe. Sí, vaya, silenciate. Lo hace porque me está difícil y mira eso y tal. ¿Te oyes con quién está hablando? ¿Qué dice? ¿Así es? Sí, venga, ¿qué? Bueno, ahí están viendo. Señor. No, si no, claro. Miren lo que yo voy a hacer. Así. Porque así es. Entonces no, a mí me quedó malo. No, lo que pasa es que hay algunos que primero hacen, a ver, hay algunos que primero hacen esto. Voy a quitar eso. Listo. Hay algunos que primero lo hacen hasta ahí nomás. ¿Sí? Yo en particular los puedo hacer todos, pero si ustedes se pueden confundir, lo mejor es que lo dejen hasta allí y lo vayan haciendo por partes. ¿Listo?
Por ejemplo, para hacer las cuatro esquinas, yo no me pongo a hacer los círculos cuatro veces. No. Pues, ¿para qué? Si el profe ya nos enseñó mirror, un espejo. ¿O para qué? Si el profe ya nos enseñó array. Por ejemplo, con array, usted selecciona esto. Listo. Enter. Marca el centro. El centro es este. Entonces, cuando le aparezca esa revoltura, que son seis ítems, usted dice, no, es que yo no necesito seis ítems. Entonces el 6 lo cambia por 4. Y mire que ya quedan en todas las esquinas. Y se ahorra una cantidad de tiempo tan impresionante. ¿Ya? Pero como ustedes son así de inteligentes, yo me imagino que eso obviamente hace rato lo pensaron, porque ustedes son muy inteligentes, ustedes son unas máquinas. ¿Listo? ¿Cierto que sí? ¿Cierto que sí? Ustedes ya lo habían pensado. Entonces, esta parte sería la primera que ustedes comienzan a trabajar, a cortar. Obviamente no tengo que explicarles con qué se corta, ¿no? Con trim. Exacto, con trim. Usted comienza a jugar con trim. Usted dice, bueno, en medio de esas dos líneas, ya, en medio de esas dos líneas no hay nada. Entonces voy a quitarlo. Entonces se quita esto y quita esto. ¿Listo? Y miren que ya va cogiendo como sentido. Entonces dice, en medio de estas dos líneas, ¿ya? No está eso. Entonces lo quita. ¿Listo? Usted trabaja hasta el punto que quiera y hasta donde se lo permita. Entonces, por ejemplo, se dice, en medio de esa no va esa. Miren, ahí va. Luego dicen, en medio de estas dos líneas, se comienza a observar, tiene que observar mucho, pero les di el truco de que lo pusieran al lado. En medio de esas dos líneas no va eso. Mire que ahí ya se va viendo el recorrido. Se dice, en medio de esas dos líneas, selecciona esa, enter. Dice, no va esa ni va esa. Y miren que él va cogiendo forma. Ustedes tienen que ser, eso sí, muy pacientes. Eso no que comando figura del profesor de hoy y va a aparecer toda la figura ya hecha. No, señor. Profe, me enrede. No se enrede, mijo. Desenrédese. Consígase un concil. Usted va paso a paso y usted arranca por donde usted quiere. Yo lo estoy haciendo por donde yo quiero. ¿Listo? Usted puede arrancar por cualquiera de las puntas. Y usted comienza a comparar la figura que tiene al lado con la que está haciendo. Entonces usted va cayendo en cuenta qué es lo que no va, qué va sobrando. Por ejemplo, esto no va, esto no va. ¿Listo? Y miren que ahí voy consiguiendo mi figura. ¿Listo? Yo voy comparando, digo, bueno, en medio de estos dos arcos de aquí no debe estar esto y no debe estar esto. Miren que él va cogiendo forma. ¿Ya? Aquí le digo, en medio de estos dos, ¿ya? No debe estar esto. Y miren que él va cogiendo la forma. ¿Listo? En este momento, ¿qué nos falta? Pues nos falta hacer la de los círculos más grandes, que yo ya los tenía hechos, pero ustedes me dijeron que los quitara, que porque enredar. Entonces los estoy dejando para después. Por acá. Por acá le puedo decir, por ejemplo, que en medio de... a ver, en medio de este y de este, no van esas dos. ¿Listo? Y por acá puedo decirle que en medio de ese y de ese no va esto. Y acá es lo contrario. Acá le digo, en medio de ese y de ese no van esas dos. ¿Listo? Y aquí le digo que en medio de este y de este no va esa línea. Eso es muy visual, ¿no? O sea, tienen que ser muy comparativos. Aquí necesito que ustedes sean muy, muy simétricos. Ceballos, el micrófono. Profe, terminé. ¿Terminaste? ¡Qué bien, hombre! Sí, pero no lo he pintado. Vale. Bueno, entonces, aplíquele color y después de que le aplique color, me lo comparte. ¿Listo? Bueno, ya. Miren, aquí estoy borrando las líneas, las que no van. Aquí también me dedico a lo mismo. Le digo comando trim, en medio de ese y ese, borro esas dos.
y en medio de esta y de esta borro esta. Eso es lo que llevas ahí. No he terminado aún, ¿no? ¿Cuándo es la próxima clase de nosotros? Acuérdenme. El jueves. El jueves, listo. El jueves, listo. Vamos a cambiar una pequeña dinámica hoy. Oído lo que les voy a decir. Solo para los que están haciendo el ejercicio de práctica. Normalmente cuando ustedes estaban haciendo un ejercicio de práctica, yo les decía que el que no alcanzara a proyectarme en la clase o a compartir en la clase lo que va a hacer Rivera y lo que hacen muchos. ¿Listo? Que me lo enviara al correo en el transcurso del día. ¿Listo? Como tengo ese correo relleno, a veces se me pierde una notificación de la coordinadora en medio de 4580 correos de ustedes. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. No me envíen al correo. Guárdenlo y la próxima clase, empezando clase, revisamos. Es decir, ustedes no me envían al correo, sino que la próxima clase, antes de empezar con la temática, comparten. Comparten rapidito. En 5 o 10 minuticos ustedes comparten lo que hicieron. Yo les pongo el punto de la actividad y empezamos con la actividad de ese día. ¿Listo? ¿Sí me entendieron? ¿Les quedó claro? Sí, señor. Vale, listo. Entonces, no me envían al correo. Hasta la semana pasada les recibí correos, ya no. ¿Listo? Entonces ustedes más bien, si lo terminan ahora en la tarde, lo guardan y en la clase del jueves, profe, mira la actividad que hice el martes para que por favor me la revises. ¿Listo? Profesor, pero entonces el examen que hicimos hoy lo pueden enviar al correo, ¿no? Obviamente. No. Examen es examen. Examen ustedes tienen en ese momento 15 minutos para que terminen. Y más sabiendo que esa figura fue de la segunda figura, si no fue la primera, fue la segunda figura de práctica que hicimos. Desde estarles volando. Profesor, antes estoy aterrado de por qué no la han acabado. Profesor, yo ya la terminé hace rato y se la envié al correo. Es que, sino que en el computador en el que estoy en esta reunión, no tengo AutoCAD, porque no lo resiste. Me tocó instalar AutoCAD en otro computador que es de 32 bits y no puede entrar a Zoom por eso. Entonces, me tocó enviarlo al correo, su correo. Eso es otra voz, que usted me lo envíe en la clase al correo. Eso ya es otra voz. Les voy a dejar de compartir y me voy a ir ya mismo a revisar si ya llegó. Los demás sí me hacen el favor y me lo comparten. Profe, ya. Aquí dice, pero Jaramillo, hágame un favor. Señor, no me envíe una captura. Como es un examen y ya pues lo envió, envíeme un archivo de AutoCAD. ¿Listo? Ah, bueno, señor. Sí, porque yo en un archivo, en una captura no puedo mirar lo que quiero mirar. Exacto. No sé si lo hizo hoy, no puedo verle la fecha de elaboración. Mándeme el archivo de AutoCAD y con ese sí. ¿Listo? Ahí ya estoy mirando tu correo. Quedo pendiente del otro correo, Jaramillo. ¿Listo? Señor. Quedo pendiente del otro correo. Del segundo. Del archivo de Word. Exacto. Ya voy. Dame un segundo que quiero volver bueno, yo es que voy a compartir, pero tú vas a compartir, ¿verdad? Dale, ahí está compartiendo Rivera. Listo, Rivera. Pero usted, ¿por qué me muestra eso tan lejos? ¿Usted quiere ocultarme algún error, Rivera? Haga el loco, ¿yo? Hágame el favor y me lo acerca. Si ve que sí puede. Bien, Rivera, muy bien. Listo, Riverita. ¿Quién más ya terminó? Yo. Dale, comparte.
Epa, muy bien, Obanaga. Eso es. ¿Profe, me escucha? Sí, lo escucho. Es que ya terminé el examen. Hágale, proyéctelo de una vez. Bueno, espera. Déjame un segundito que Zorrilla va a compartir. Chorrilla, le da compartir escritorio, ¿no? Si usted le da compartir escritorio, no tiene que buscar la ventana de AutoCAD, porque es que cuando usted minimiza la ventana de AutoCAD, no la puede compartir porque no la ve. Profe, ya acabé. Vale, dame un momentito, vale. Que ahí está cargando el de Santiago y miramos. Bueno. Santi, Santi, si me escuchas, dale control Z, porfa. Pero, profe, pero yo leo. Del escape y se pega el control Z para que él se devuelva. ¿Listo? Profesor, ahí ya le envié el archivo de AutoCAD con el examen. Vale, listo, ya lo miro. Espérate que estoy viendo el control Z de Santiago para ver si, si se devuelve y si lo hizo. Listo, listo, Santiago, bien. Ah, bueno, profe. Ya llenó esa casilla vacía. Bueno, profe, gracias. Ok, ok. Listo, ¿quién más quiere compartir mientras yo abro el archivo del joven Jaramillo? Ah, pues ya estaba compartiendo, Cristian. Giraldo, control. Ah, no. No, 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 Inés, la verdad que es ese ejercicio, ese no lo conocían. Listo, Giraldo. Giraldo, Cristian. Ya, apuntado en la lista, Cristian. Le quedó muy bonito. Juan, te quedó muy bonito ese Minion. Profesor. Dime. Estoy compartiendo. ¿Sí se ve? Sí, señor. Una combinación muy bonita de negro con rojo y blanco. Listo, Santiago. Ya lo abrí. Estoy esperando a que terminen ahí para compartirlo. Ahí está. Lo empezó hoy martes 2 de junio a las 7:59. Abrió el archivo de AutoCAD y a las 8:42 ya lo había terminado, ¿sí, señor? O a las 8:42 guardo para enviármelo. Muy bien. Ahí bueno, está la fechita. Listo, Jaramillo. Ya lleno ese vacío. Gracias. Ok. Ah, ya. ¿Profe, ya le puedo compartir? No, cuando quieras. ¡Uy, Vivas! ¡Qué lindo te quedó! Vivas Marín. Listo, corazón. Ya puedes cerrar. Profe, ¿le puedo compartir? Cuando quieras. Okay, eso, voy a hacer lo mismo de antes. Voy a quedar viendo la, lo que usted explicó ahorita. ¿El video? El video. Para hacerlo paso a paso. Profe, ¿le puedo compartir? Sí, sí, señor. Para hacerlo paso a paso.
Profesor, ¿ya puedo abandonar? Espérate un momentico que tengo que corroborar algo, ¿vale? ¿Ese de quién es? Ah, de García. García Juan Pablo. García, 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 García. García ya llenó el vacío. Listo, pues. Dele control Z, García. Juan Pablo, control Z. Dele escape y le da control Z. Eso. Bien. Sí lo hizo. Sí lo hizo él. Listo. ¿Eso los que ya terminaron pueden irse retirando? Espérate que estoy verificando la lista. Ah, bueno, yo... Uribe, Uribe, si no me hablas, sigo revisando la lista y ni cuenta me doy que estás proyectando, muchacho. Tienes que decirme, profe, está viendo, aunque sea. Listo, Uribe. Y si alguien mostró antes de Uribe y de pronto estaba entretenido con mi lista, no lo pude ver. Listo, Uribe, ya te puse tu actividad de hoy, tu punto. ¿Por qué no veo a Payam? Profe, creo que le cayó el internet. Ahí como que está volviendo a entrar. No, ahí está entrando Sánchez. Y Varenga también se lo fue. Ya miro a ver quiénes se retiraron. Porque Payam no está. En ese momento Payam se fue de falta. Pam, pam. Listo. Pino, Pino, háblame. Arbolito lindo, no olvido. Señor. Ah, oye. Es que no te veía en la lista, ya. Sí. Quinto. Profe, puedo proyectar. Ramírez Lina. Río Sofía. Sara no está asistiendo, ¿no? Río Noreña no está asistiendo. Sí, eso me di cuenta. Riverita, que ya acabó. Diorlin, que acabó de conectarse. ¿A Diorlin qué le pasó? Profe, ya terminé el examen. Profe, no sé, pero me salió la llamada. Profe, ¿ya le puedo compartir? ¿Le puedo mostrar mi examen? Ay, nieto, usted parece niño de primerito. Espere que le pregunte algo a Diorlin. Ya le doy, ya puede. Bueno, vaya compartiendo mientras Diorlin me cuenta. Pinto, revisa el Instagram, por favor. Profesor, yo ya me voy a ir saliendo yo, profesor. Hágale, ya lo apunté. Hágale, bien, puede dejar a mi gym. Bueno, profesor, hasta luego, que le vaya bien. Hasta luego, que esté muy bien. Vea, Negas no está. Profe, tú también ya puedes salir. Uribe, sí, ya lo apunté también. Bien, pueda. Villamizar. Profe, ¿ya se está viendo? Vivas. Vivas, vivas, vivas. Marín ya me mostró incluso el ejercicio. Vivas Warrior, ¿dónde está Vivas Warrior? Vivas Guerrero.
Acá, profe, ya tengo aquí, se lo puedo mostrar. Espérate que termine de ver el de Nieto, que no lo he visto todavía. Profe, ¿no se ve? En ese momento no estoy viendo. Estoy viendo a Nieto. Nieto me está viendo a mí en cámara. Me está volviendo famoso. Métase a AutoCAD, Nieto. Nieto, abra el AutoCAD. Nieto, compartí y metí en AutoCAD en la pestaña y ya lo ve. No, es el Nieto más es ni experto. Estamos bueno, entonces, que me... De los del examen, a ver, me falta profe, bueno, Suar, me mandó un correo. Profe, ahí ya lo ve. Ahí ya lo ve. Nieto, solo Nieto. Profe, si ya me puedo retirar. Riverita, sí. Nieto, control vale, Z. Pinto, revisa el Instagram, por favor, y gracias. Vale. Al otro. Listo, Nietico. Ya lleno ese vacío. ¿Ya puedo dejar de compartir? Ya puede dejar de compartir. Listo, Nieto. Bueno, me preocupan los del examen. Gómez Santiago. ¿Dónde está Gómez Santiago? Natalia Hernández. Natalia Hernández no me ha dicho si ya terminó. Y Noguera. Eso, Noguera. A ver, Noguera. No, de ahí en el centro hacen falta como círculos, pero bueno, no importa, está bien. Listo. Esos son los de práctica, los del examen. Vélez, ¿dónde está Vélez? André Felipe, profe, háblame. ¿Cuánto saqué? 10. Okay, puede ver el mío. Eso, profesor. López Kevin, listo, López Kevin. André Felipe Vélez no está haciendo el examen. André Felipe, ¿me contesta, por favor? Él está aquí, bro. Profe, yo en otra clase ya la puedo mostrar la actividad. Me quedó malo, entonces se ven a hacer. Sí, profe, por dos. Igual los yo, de, profe. Los de actividad pueden mostrarlo en la próxima clase. Los de actividad pueden mostrar la próxima clase. Vale, Natalia profe. Hernández. Chao, profe, que le vaya bien. Bueno, gracias. Chao, profe. Dale, que estén bien, hasta luego. No, profe Hernández, ponen. Profe, ¿será que usted puede volver a poner la imagen para tomarle una foto? Por favor. Claro que sí, claro que sí. Espérate un momentico que está compartiendo Vivas Guerrero. Ahí ya puede ver, profe. Listo, Vivas, ya puede cerrar. Le hubiera aplicado un poquito de color que ahí no se le gastan los lápices. No, profe, dibujar en el modo que yo lo tengo organizado, pintar en el modo de que lo tengo organizado, muy difícil. Es que yo les expliqué cómo cambiar la ventana, ustedes no la han cambiado porque no quieren. Yo no tenía buen internet de día y no pude ver ningún paso. Ah, entonces profe, búsquelo. Yo no sé cómo se cambia la pantalla. Está en el video del 24 de abril, busque el video del 20. ¿Nosotros tenemos clases qué día son? ¿Los jueves? Martes y jueves tenemos clases, señor. Entonces, en el video del 24 de abril, creo, fue jueves. En ese video tiene que estar cómo cambiar la pantalla. Ah, bueno, veo, señor. Mayo, junio, abril. No, 23 de abril. Busquen el video del 23 de abril. Ahí está cómo cambiar la pantalla. Dime. Y puedes revisar el correo, dice Escobar. Yo ya lo revisé. Escobar me mandó un mensaje de que no podía hacer el examen porque al computador le faltaba un cable. Ustedes saben que yo soy aquí y soy allá. Lo que me preocupa son los que tienen el vacío, no me hablan, como André Felipe Vélez, que no dice nada ni por el chat ni por ningún lado, ¿ya? Y la señorita Hernández, que no hizo el examen y ya se retiró y lo tiene pendiente. Entonces, todo eso me toca anotarlo aquí. Ah, no, Hernández ahí ya escribió, no me he retirado. Ah, bueno, listo, Hernández. Se quedó en la mitad. Ah, no terminó. Bueno, entonces me va a tocar buscar otra figura para después.
¿Listo? Porque ya son las 9:02 y ya la clase terminó. ¿Listo? Chicos, los de las prácticas pueden ir colgando, que estén muy bien. Traten de adelantarlo y la próxima clase, el jueves, me lo comparten. Los del examen que no alcanzaron a hacerlo hoy, como Escobar, como Gómez Santiago. Bueno, Gómez Santiago no me ha dicho nada. Que abra el micrófono y me diga que cómo va. Y como Vélez, que tampoco me ha escrito, ya les tocará o subir la nota con puntos o esperar a ver si nos queda espacio para poner otra actividad. ¿Listo? No es más. Voy chao, profe, que esté muy bien. Chao, nieto, que estés bien. Chao, aquí es donde todo el mundo abre el micrófono y dice chao, profe, chao, profe, chao, profe. Feliz día, profe, chao, profe. Listo, voy a guardar la grabación, profe, ya. Gracias. De nada.